símbolos. Seguimos, miren, aquí ya que esa sopa no nos quiere hervir. Ya con hambre, yo creo que es por la brisa mucha, que no deja mucha el hambre andamos, creo yo. Sí. Correcto. Ajá, no te sé así. Mira, porque yo sí siento hambre. Es que sí, aquí no, hay una puerta también. ¿Qué razón? Las 12 y 13. Con razón, 12 y 13. Siento hambre. Nosotros las 11 y media. Yo me comí un pan y una tortilla con limón y un limón. Y un tomate. Y un tomate, y la mitad y un tomate. Sinceramente, porque por la cosa no es morirse del hambre o algo por el estilo, llenar el estómago. Kim Bish me dijo, a las 9 teníamos que estar aquí, me dijo. Y yo llegué. ¿A qué vinieron ustedes? 9 y media. 9 y media. Nosotros venimos a las 9. Estábamos antes que ella. Ellas estaban antes. Y yo apurándole a la Wendy, y le decía, apúrele. Es que sí, yo así pensé, fíjate, porque a mí me agarró la tarde y yo dije, vaya, dije, yo eso pensé, dije, vaya, se van a ir y yo no tenía ni idea para dónde yo fuera, para irme después, dije, yo eso pensaba. Pero donde vi que iba Liz, que se montó en el carro, se me dije, ah, pues ya no me voy sola, dije. Es que así dicen, y todavía pasan pajareando, hasta que. Ser puntual. Ajá. A veces cuando sí, a uno le agarra la tarde, pues ni modo, ¿verdad? No se puede. O a veces pasan cosas también que uno no se espera que pasen y pues ahí le agarra la tarde. Pero de lo contrario, siempre. Y ya le entienden, en su familia ya le entienden de que usted va a venir a grabar, a hacer videos, no le dicen, ¿para qué va? No, nada. No. Desde el principio. Por ejemplo, ahora que desde el principio sí, ¿verdad, Yami? No. No, tampoco. Solo que sí me decían que porque le dije ayer en la noche, porque ahora le toca a ellos ir al hospital, a la terapia de mi papi. Entonces ellos se van a las 3 de la mañana. Entonces me dijo que sí, que o sea, dejara hecho las cosas, que para que quedara ahí todo igual bien y ya venir. A barrer patios de limpieza. Ya a las 8 ya he terminado y le voy a la chela. Yo mañana no le voy a temprano las cosas, pero a veces ahora que terminamos las cosas me voy levantándome. Es cierto, ahí le pasa a uno. Ya casi va a estar, gente. Es que este norte no nos deja. No nos deja la sopa. ¿De aquí a la 1? Vaya pescado. De aquí a las 2:30 estamos comiendo. No, no ya. Mentira, no, mentira. Hasta pescado. Haz un problema. Ya para la pesca. No, no, no. No, no, no. Sí, va a bastante echarle el pescado. La cocina, la chimbera. ¡Damos hambre! Sí, andamos hambre. Usted le ve en la cara. Sí, es que sí, ando hambre. ¡De hambre! ¡Damos hambre! ¡Vaya, pues! Ya casi nos mata la sopa. Regáleme una para sal. ¡Hombre! No, don Guerra, se la va a regalar, dice. ¿Me la va a regalar? También la puede. No, y que anda buscando un muchacho. Un sugar daddy anda buscando. Que le regale pescado. Un papi en azúcar. No, papi es que, azúcar, mire, pero tengo días de no comer de esta volada y ya la voy a hacer asadita. Ah, sí, ya lo tírenla ahí. Sí, pero la voy a. No le escame. No le escame. No, y echarle salita para que quede con sabor. No me va a cargar de principio. No, no, hambre. Ay, te quedo con el diablo porque me da más. Quita, recién salida. Sí. Ahorita era tiempo de comprar, ¿verdad? Sí, acaban de agarrar. Ya la hacemos comida, ¿verdad? Con salita y la verdad. Ya.
hambre en El Salvador, dije el chofer, cuando nosotros sentíamos hambre. Ya hay hambre en El Salvador. Antes nos decía así cuando yo pues. Mire que tiene chofer. Ya, todos. Típica lectura. Pues ya las defensas ya las tiene más allá. Estuve así 3 días. Y en esos 3 días no comí nada. Chuve ya tiene la defensa pa. Porque ya va llegando a la tercera edad. Ya le están dejando. Y estaba por el mismo camino, mamá. Ella dice, Chover ya está, ya va por el mismo camino. ¿Quién es mayor, Chover? Chover. ¿Cuántos años tiene Chover? Para 34, creo que va. Ya tiene 33. La tercera edad, Chover, entonces. 33. Para cumplir ya el otro mes, que es septiembre. Creo que Wendy. Yo siento que es que hay. Se va a quedar. Y solo va a agarrar. Solo. Le va a tocar. Y le va a cantar. ¡Oye! Le va a tocar ir a comprar las pastillitas. No me pongo a hablar con él, pero como me gusta la buena. A vos le dije yo. Le dije yo, no hagas aquello, le dije yo. Que hagas, no lo hagas tanto, le dije yo, porque vas a envejecer muy rápido, porque así como vas, no vas a durar, le dije yo. Pero si no, ya no lo haces y te mira bien gordito estás poniendo, y bien bonito estás poniendo, le dije yo, así. Y así le dije yo, te vas a durar, que vas a durar. Que le dé descanso. Va a durar, no, es que otra cosa. No. ¡Ah, ya me acordé, Jessica! Es que ya lo llevo. Antes yo miraba a Chover en el potrillo. No me va a decir que cuando porque que antes Chover iba al potrillo. Se acostumbrando su cuerpo, no, sí, cara, ahí hace como 3 años. Yo me acuerdo que lo miraba. No me acuerdo, yo me acuerdo mal. Sí, vamos a cambiar de. Voy a acompañar tu moto. Ya el siguiente día, hueco 4. Sí, pues sí. No, a la semana. Le voy a dejar ir la cabeza. El tronco. Ay, yo quiero ver. El las tronco. Las extremidades. La costilla. La costilla. El pecho. Y. Cadera. Y el cuí. Ya va a estar. Ya va a estar, Yamin. Ya va a estar. Ya va a estar, Yamin. Solo está la carne y ya. Vamos a cantar la canción mejor. Queremos comer. No, la que está de moda. La volada que está ahí. La que te dije que le gusta bastante. Yo vi sus familiares ahí, los niños. La de cómo. Ya no tengo con quién jugar. Ah, ya no tengo con quién jugar. Eso canta. No, les ha quedado. No, me seguí la andaba cantando. ¿Quién andaba cantando? ¿Para qué? ¿Qué le dice? Allá me lo tocó. ¿Será que el botón no, vamos. Vaya, hoy la castigaron. Lo quitó. A ver, ahí me van a estar hablando los bichos. ¿A qué hora nos vamos? Y la Jessica, no van a ir, va a ir, no van a dejar. Pues si no tenés toda la tarde, pues. ¿Y a qué hora nos vamos a ir de aquí? A las 5. A las 7:30. ¿Qué? Muy tarde a las 5.